Hola amiguitas, ¿cómo están en este día? En esta oportunidad les vamos a enseñar esta linda puntada y como siempre se la vamos a estar aplicando nuevamente en una diadema para que ustedes la hagan en diferentes tallas también. La verdad es que está muy lindo, como pueden ver tiene bastante relieve. Sin más preámbulos, vamos con la lista de materiales. Bien amigas, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para la elaboración de nuestra diadema. Y bueno, como siempre, el gancho de número 4.0, una agujita lanera, una tijerita para cortar y nuestra lana. Ustedes pueden usar la que ustedes tengan a su alcance. En nuestro caso vamos a utilizar esta gruesecita de número 3 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado. Así, bien, una vez que ya tenemos el nudo deslizado, vamos a hacer una cadeneta base de 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Una vez que ya tenemos los 14 puntos, nos vamos a regresar al 13 y allí vamos a hacer un punto bajo, así. Aquí, en este arriba de este punto bajo, vamos a hacer una, dos cadenitas al aire y aquí vamos a contar una cadenita, dos cadenitas. En la tercera vamos a hacer allí un punto bajo. Así, vamos a levantar aquí con una, dos cadenitas, contamos aquí abajo, una, dos, tres cadenitas, así, y hacemos un punto bajo. Vamos a repetir nuevamente aquí arriba, uno, dos cadenitas, contamos uno, dos, tres. En ese tercero vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer el último que serían dos cadenitas y contamos. 1, 2, 3 puntos. Allí en ese tercero vamos a hacer un punto bajo. Y de esta manera tenemos terminada nuestra primera vuelta. Para hacer la vuelta 2 de esta puntada vamos ya hacer lo siguiente. Vamos a levantar aquí con tres cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a pasarnos para este lado. Van a agarrar una lazada y en el punto bajo que está aquí, el primero, vamos a hacer allí dos puntos bajos. Puntos altos, perdón, quise decir puntos altos. Llevamos dos porque las cadenitas nos van a contar como un punto. Y hacemos el otro. Entonces, en total son tres puntos bajos allí, puntos altos. Entonces, en total son tres puntos altos allí que vamos a realizar. Vamos a agarrar una lazada y nos pasamos al otro punto bajo. Aquí. Allí vamos a hacer tres puntos altos. Dos. Y 3. Así, ¿ven? Lazada y nos pasamos al siguiente punto bajo. Y hacemos allí 3 puntos altos. 2. Lazada y 3. Lazada y nos pasamos al punto bajo. Y hacemos allí nuevamente 3 puntos altos. Bien, vamos a agarrar una lazada y ahora nos toca realizar el punto bajo último, que es el primero que hicimos de la vuelta pasada. Entonces serían aquí 3 puntos altos. Bien, como se dieron cuenta, para hacer esta vuelta solo trabajamos donde están los puntos bajos. ¿Ven?
y los espacios de las cadenitas los dejamos libres. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Vamos a hacer una cadena, nos pasamos para este lado y vamos a agarrar este segundo punto en relieve. Sin agarrar lazada, amiguitas. Vamos a hacer es un punto bajo en relieve. Y ahí está, sacamos completo. Arriba de este punto relieve bajo vamos a hacer una, dos cadenitas y nos vamos a ir nuevamente al segundo punto de los tres. Y lo vamos a coger en relieve. ¿Ven? Vamos a hacer aquí una, dos cadenitas y nos vamos a pasar para el punto segundo. O sea, este no, este, y lo cogemos en relieve. Así. ¿Ven? Vamos a hacer una, dos cadenitas. Nos pasamos para el punto de aquí, el segundo punto de ese puñito, y hacemos un punto relieve. Contamos una, dos cadenitas y hacemos el punto relieve de este último de acá. Vamos a coger es el punto del medio. De todos estos vamos a coger solo el punto del centro. ¿Ven? Que ya se ve el relieve de nuestro trabajo. Y ahora aquí, para finalizar, vamos a hacer un punto bajo, amiguitas, vean. Vamos a hacer un punto bajo donde están estas cadenitas de aquí. En la tercera cadenita ustedes hacen allí un punto bajo para cerrar su vuelta. Y así es como se mira. Ven, amiguitas, cómo se puede apreciar. ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a hacer otra vuelta. Aquí levantamos con una, dos, tres cadenitas. Nos pasamos para este lado. Una lazada y en el punto bajo, o sea, en el punto relieve de la vuelta pasada, vamos a hacer allí tres puntos altos. Ya tenemos dos, vamos a realizar uno más. Tenemos allí tres. Recuerden que las cadenetas nos valen como uno. Entonces, vamos a agarrar una lazada y nos pasamos al punto relieve nuevamente de la vuelta pasada y hacemos allí tres puntos altos. Último punto alto, si se dan cuenta, para esta vuelta volvimos a repetir esta vuelta de aquí, la segunda. Vamos a hacer otra vuelta más, la vuelta de los puntos bajos en relieve. Vamos a hacer una cadenita, nos pasamos para este lado y vamos a contar 1, 2. En el segundo punto vamos a hacerlo en relieve, así. ¿Ven? Hacemos una, dos cadenitas y nos pasamos nuevamente al segundo punto de este puñito. ¿Se dan cuenta de que ya estamos es repitiendo? El motivo del punto se realiza por cada dos vueltas. Entonces vamos aquí arriba de este relieve, uno, dos puntitos y aquí en el segundo punto alto, vamos a hacer allí el punto relieve bajo. Una, dos puntitos, nos pasamos para este punto y hacemos allí el punto bajo en relieve. Una, dos cadenitas y nos pasamos
para este puntito el segundo punto de ese puñito y hacemos un punto relieve y cerramos aquí en las cadenitas con un punto bajo. Y así es como se mira nuestro trabajo. Ya tenemos allí dos motivos y en total serían cuatro vueltas. ¿Ven? Así se mira de este lado. Bueno, amigas, vamos a hacer algo. Como ya les expliqué la puntada y ustedes vieron que es súper fácil, y aquí van a empezar nuevamente, levantan aquí con tres cadenitas, se pasan para este lado y van a trabajar solo los puntos relieves de este lado haciendo tres puntos altos por cada punto relieve, ¿ven? Y luego así van a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la medida que necesitan para su diadema. Y así van ensayando el punto, lo van ensayando para que así lo utilicen para otras prendas. En la pantalla, como siempre, les voy a estar dejando una lista de diferentes tallas para que ustedes cojan la que más necesitan para su diadema. En mi caso, yo voy a trabajar la talla de 46 centímetros, que sería para mi niña que tiene 3 años. Vean, amigas, les quiero mostrar, ya aquí estamos en los 46 centímetros. Vean, así es como se mira nuestra puntada. Pero bueno, ya aquí lo que vamos a hacer es súper fácil. Vamos a cortar aquí ya esta hebra, podemos cortar por aquí. Ahora nos vamos a regresar al cuarto y vamos a hacer allí un punto bajo. Así. Bien, entonces aquí vamos a levantar con una, dos cadenitas y nos pasamos para acá y vamos a contar 1, 2. En la tercera hacemos allí un punto bajo. Así. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí arribita de este punto bajo a levantar con una, dos y tres cadenitas. Nos pasamos para este lado y vamos a hacer en el punto bajo, el primer punto bajo que tenemos allí, tres puntos altos. Recuerden que la cadeneta nos cuenta como un punto, por lo tanto ya tenemos allí tres puntos altos. Vamos a hacer una lazada y ahora nos pasamos al otro punto bajo que tenemos en la otra esquina. Y allí vamos a hacer tres puntos altos. Así. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que estamos haciendo lo mismo? Bueno, vamos aquí ahora a hacer un punto bajo. Nos pasamos para este lado. Y vamos a pasarnos a, de este puñito, el primero, vamos a irnos al segundo punto y hacemos el punto relieve.
¿Ven? Hacemos una, dos cadenitas y nos volvemos a pasar al segundo punto de este puñito. Y hacemos allí un punto relieve y aquí en esta tercera cadenita vamos a hacer un punto bajo. ¿Ven? Vamos a levantar con una, dos y tres puntos, cadenas, lazada, y en este puntito vamos a hacer allí tres puntos altos. Vean qué fácil, amiguitas. Vamos a agarrar una lazada y ahora nos pasamos a este punto y allí hacemos tres puntos altos. ¿Ven? Una cadena y ahora nos pasamos para este lado, vamos a hacer el punto relieve. Una, dos cadenitas y ahora nos pasamos para este puñito. Y hacemos el punto relieve. Y así vamos a continuar hasta que tengamos lo que necesitamos para que tape esta parte de acá. Vean, amigas, vean, tenemos aquí ya las tres vueltas, ya incluso ya he cortado mi hebra, lo que voy a hacer es que voy a sacar aquí, ahí está, ¿ven? Entonces lo que voy a hacer es, aquí facilito, voy a poner aquí para tapar, así, y me voy a pasar para este lado, y bueno, vamos a empezar a coser. Y luego pueden cortar. Y así quedaría. Entonces nos pasamos para el lado derecho. Y vean cómo se ve nuestra diadema. Y bueno, amigas, así de sencillo es como se mira. Vean qué fácil fue elaborar esta diadema. Ustedes vieron que este punto da un relieve tan pero tan hermoso. Y bueno, así fue de fácil hacerla. Espero les haya gustado. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Vean que es bastante elástico. Entonces, esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.